Quiero agradecer a todos los medios de comunicación que han venido hoy aquí en Sulmare. Un saludo muy especial al alcalde de Marbella, José Bernal, ya que es uno de los primeros actos que asiste como alcalde, lo que nos honra y nos llena de satisfacción. Siempre bienvenido en esta casa. Es un honor apoyar el proyecto de la regata Marbella Team, un proyecto que nace con el objetivo de llevar el nombre de Marbella lo más lejos posible gracias a la colaboración de las empresas y particulares. El barco armado por Pepe Quino Obaneca y Juan Luis Paez, tras conseguir el último mes el circuito Gota 80 de Sotogrande, la Copa de Andalucía, el Campeonato de España, acude a la cita más importante de la temporada, la Copa del Rey en Palma de Mallorca, donde defenderán el podio obtenido el año pasado, intentando de mejorar el resultado con el nombre de Marbella. Para el grupo de la Restauración de Abruno es importante participar en eventos culturales, sociales y deportivos que tiene como escenario la Costa del Sol, y le deseamos a todos campeones de vela que sigan aportando triunfo por Marbella y por la Costa del Sol. Desde hace tiempo en Abruno tenemos lazos afectivo con estos dos excelentes deportistas y maravillosa persona. Y desde el grupo de Abruno le deseamos todo lo mejor. Gracias a todos los asistentes por venir hoy en Abruno Sulmare, especialmente al alcalde José Bernal, por acompañarnos y apoyar con su presencia este acto en lo que se unen deporte, turismo e imagen de Marbella. Muchas gracias a todos y da Bruno siempre serán bienvenidos. Perfecto, vale. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes, al grupo da Bruno por una vez más y tras 7 años apoyar siempre nuestra iniciativa náutica y por supuesto al excelentísimo alcalde de Marbella que ha tenido el honor de venir a acompañarnos a esta presentación. Nosotros llevamos ya 4 años con el proyecto náutico con barco de regata. Hemos conseguido de 20 participaciones 11 victorias y 16 podium, lo que quiere decir que vamos en muy buen camino. Acabamos de conseguir el Campeonato de España. El Campeonato de España es una prueba que se realizó aquí en Sotogrande, donde tuvimos la ocasión y la suerte y el trabajo de ganarlo con 4 campeones del mundo, 2 olímpicos, de manera que el nivel fue altísimo, lo cual fue un exitazo muy importante. Y yo, tras estar 4 años patrocinado por una multinacional, decía, oye, como se terminó el contrato, que duraba 4 años, y contar en ese bypass con el apoyo del grupo de Abruno, hemos decidido crear una marca propia, una marca que se llama Marbella Team, igual que existe la marca Bribón, que su majestad siempre ha defendido en el mundo de la vela, pues hemos creado la marca Marbella Team, de manera que actualmente ya somos digamos un equipo de regata de Marbella, y queremos llevar el nombre de Marbella lo más lejos posible. El año pasado conseguimos, salimos más de 1.200 veces en prensa, en los periódicos de primera tirada a nivel nacional. Llegamos a una audiencia mayor de 400 millones de personas de audiencia, lo que quiere decir que el nombre de la marca que llevamos antes llegó muy lejos, y una repercusión económica de 6 millones de euros. De manera que ahora mismo, con la trayectoria que llevamos y con nuestra preparación, esperamos, y seguro que sí, llegar a conseguir esos objetivos con el nombre de Marbella. Queremos que el nombre de Marbella llegue lo más lejos posible. Estamos dando la oportunidad, a partir de 100 euros, en que las empresas privadas y particulares puedan ser partícipe de este proyecto, y todo se hace a través de la página web, en marbellateam.com. La gente puede, las empresas pueden patrocinar un barco de regata, y gracias a ese apoyo de las empresas privadas y particulares, vamos a llegar y vamos con mucha ilusión. Nuestro primer objetivo es la Copa del Rey. Copa del Rey es una regata donde hay más de 1.200 participantes, donde hay más de 50 países y donde sale todos los días en todos los medios nacionales e internacionales, tanto deportivos como de información general. De manera que con mucha ilusión
como Marbellí, Marbellero. Esperamos que el nombre de Marbella llegue muy lejos y esperemos vernos aquí muy pronto dando muy buenos resultados, que estoy convencido de que sí será. Señor alcalde, muchísimas gracias por su compañía y gracias por venir. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quien tiene que dar las gracias soy yo, en representación de Marbella. Las gracias a Bruno, como no podría ser de otra forma, ya no solamente por su aventura empresarial, que cada vez se va expandiendo más, sino por formar parte de ese grupo de empresas que llevan a cabo el mecenazgo para aventuras que dignifican a Marbella, como el caso del grupo de Marbella Team. Y también a Pepe King, que me tiene que permitir que te llame así, porque con este proyecto de Marbella Team lleva el nombre de Marbella ya no solamente a todos los rincones marítimos y no marítimos de nuestro país, sino fuera de él. Y para nosotros, para Marbella, es una suerte importantísima y fundamental contar con un equipo ganador como el Marbella Team. Un equipo ganador que no solamente ha tenido el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, sino el apoyo de distintas empresas que han posibilitado el que puedan estar ahí compitiendo como lo han hecho hasta ahora. Y cuando digo equipo ganador, compitiendo y ganando como lo han hecho hasta ahora, sino además estar presente, como lo van a hacer, en la regata más importante de Europa, que es la Copa de España en Mallorca, donde va a llevar el nombre de Marbella, donde va a generar multitudes de impactos, donde nos vamos a beneficiar turísticamente y principalmente en la imagen de la ciudad, y donde van a obtener, no me cabe duda alguna, un excelente resultado. Estoy seguro. Y además estoy tan seguro que ya te ofrezco el ayuntamiento para recibir ese trofeo. Gracias. Y para recibirlo conjuntamente. Perfecto. Con las empresas que están apoyando el deporte, que están apoyando el turismo y que están significando, y muy bien, la imagen de Marbella y de la Costa del Sol. Así que gracias, Pepe, gracias, Bruno, y hagamos una realidad esto que hoy aquí ha comenzado, y vamos a hacerla también físicamente para que forme parte de esos premios, de esas menciones del Ayuntamiento de Marbella en el nombre de la ciudad de Marbella. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos te ha entregado, señor alcalde, un polo. Gracias.